En el recuerdo de los habitantes de Medellín que en las últimas décadas del siglo XX y los primeros años de este pasaron por la calle 52 La Playa, está la imagen de esa antigua casona casi en ruinas. Conocida como la Casa Barrientos, fue construida para la familia Posada a finales del siglo XIX. Después de ser habitada por varias familias, fue adquirida por los hermanos Barrientos Uribe, y al morir el último de ellos, sin dejar testamento alguno, la casa pasó a manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que luego la entregó en canje al municipio de Medellín. Y por voluntad política de la presente administración, esta única casa del siglo XIX, que queda en pie en la playa, volvió a brillar. El municipio de Medellín invirtió 2.450 millones de pesos en su recuperación. Confenalco aportó 650 millones para su dotación y la Fundación Ferrocarril de Antioquia ejecutó los trabajos de restauración. Cuando se le presenta la propuesta al municipio de que haga la restauración, se presenta justificado que sería una casa para que los niños la habitaran, para que los niños encontraran en ella distintos servicios y programas enfocados a la formación de los hábitos de lectura. La antigua Casa Barrientos se transformó en la Casa de la Lectura Infantil y desde el 7 de diciembre los niños y niñas llenaron las salas infantil, audiovisuales, de exposiciones, el auditorio y la biblioteca. Yo siento aquí en esta casa, que aquí es la casa de los libros, o sea, en donde hay libros por todas partes. Bueno, yo siento aquí un amor por esta casa, porque aquí hay muchos amigos amables y podemos hacer amigos. Podemos tener mucha lectura libre. Bueno, de verdad, leí muchos libros, todos fueron de historia, que me gustó mucho, pues, todo eso de los soldados y todas esas cosas. También leí un cuento de unos, de un pirata que estaba en un barco y lo atraparon unas personas diminutivas, unas personas muy pequeñas, y entonces el emperador le da mucha comida y entonces el mismo pirata tenía la responsabilidad de castigar a todos los aldeanos que prácticamente eran no cumplían con lo que tenían que hacer. Confenalco administra la Casa de la Lectura Infantil. Múltiples actividades llenan de magia y vida este patrimonio arquitectónico del siglo XIX. Los quiero mucho.